El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como iba más lejos. Pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta pascual es una de las pocas en la iglesia que se celebra con 8 días. La otra es la Navidad y antiguamente la Epifanía y también Pentecostés se celebran con 8 días. 8 días significa un renacer, un empezar de nuevo. Pero también la octava siempre señala los misterios más importantes de nuestra fe, empezando con la encarnación que se recuerda en la Natividad. 8 días, para poder que ese misterio de la Natividad entre nosotros y podemos contemplar, porque no siempre podemos entenderlo todo la primera vez. Por eso la Iglesia nos da esos 8 días, para poder contemplar bien lo que significa la Natividad, esa encarnación en nuestra vida, pero también en nuestro mundo. Y lo mismo con la Pascua. Pascua, tenemos 8 días de Pascua. Hoy se celebra la misa como si fuera el domingo de resurrección, cual cada domingo también es el domingo de resurrección. Pero en esta octava nos da tiempo para entender lo que es esa resurrección. Porque en cierto modo la encarnación se perfecciona en esta resurrección. Encarnación es lo que es ser vivo, lo que nosotros estamos destinados a ser. Nosotros también estamos en la carne. Pero nuestra historia no termina en la muerte o en la cruz. Hay otro capítulo, y es la vida eterna. Y eso es lo que se
esa encarnación de Cristo quiso decir que para ser hombre, para tomar la carne, para vivir, la muerte no vencerá esa vida. Es la resurrección, la vida eterna, la que estamos creados para vivir, y eso es lo que celebramos. Este evangelio que acabamos de escuchar es el que aparece al final de los ejercicios espirituales, una de las últimas contemplaciones que se hace de la resurrección, y nos llama a hacernos tres preguntas. ¿Cómo reconocemos a Cristo en el mundo, en nuestras vidas? ¿Cómo no lo reconocemos a veces? Como lo que los mismos discípulos buscaban, decían, bueno, esperaban que Jesús fuera otro, el libertador. Lo reconocieron en ese momento, pero hubo otro momento que sí lo reconocieron. Pero más importante, ¿con quién reconocemos Jesús? Jesús para estos discípulos no fue una teoría, no fue un ideal, una idea, una persona que ellos conocieron personalmente, y en la compañía de esos discípulos se pudo reconocer otra vez el Jesús resucitado. Así que nos tenemos que preguntar, ¿con quién nos ayuda a reconocer el Cristo resucitado? Los discípulos empezaban ese ejercicio, si podemos decir así, recordándose de la historia, recordándose de esa historia común que vivieron, esos eventos que les tocaron ver y vivir. Y cuando recontaron esos eventos, pasó en Jerusalén, y vieron y hablaron con el Jesús resucitado, aunque no lo reconocían, fue después de ese diálogo, de ese recordar la historia, que ahí se dieron, ahí está Jesús enfrente de nosotros. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta de todo esto en este tiempo? Es casi como nosotros cuando nos reunimos entre amigos, empezamos a dar nuestros cuentos, recordando de nuestras historias. En inglés decimos, it's a story that you have to be there in order to get. And it's the same thing with the disciples. You had to be there with them. Because if you were there, then you recognize it. Ellos reconocieron a Cristo después de esa cena, después de las palabras que hicieron recordar de esos eventos. Después de esa experiencia, la pasión, la resurrección, el desafío será seguir encontrando a Jesús, Jesús resucitado, en el mundo y en la vida, porque estaba ahí, está ahí, pero en otro momento no lo encontramos, no está tan obvio. También nosotros nos reunimos esta noche recordando de alguien, recordando de una experiencia que casi todos nosotros hemos vivido, una experiencia de Cristo a través de la vida de nuestro Padre Llorente. También recordamos esa historia, esos eventos, esos cuentos, those things that you had to be there to understand, que vivimos con Padre Llorente. ¿Y qué nos dirigía esa experiencia? ¿Y qué nos servía esa experiencia, esas palabras, esas memorias? Bueno, Padre Llorente nos dirigía a uno solo, a Cristo. A eso nos sirve esas memorias, a eso nos sirve esa vida vivida que nos lleva y nos acerca siempre a Cristo. Él, como los discípulos en la primera lectura, que iban y encontraron el pobre que estaba sentado en la puerta del templo y pidía la limosna, no fue a darnos dinero, no nos hizo ricos, no vino a resolver los problemas de todo el mundo, pero sí ofreció lo mismo que esos discípulos ofrecieron: Cristo. Dice las palabras de Pedro: en el nombre de Jesucristo, álzate. Padre Llorente no vino a darnos dinero, como digo, tal vez los mismos problemas que le presentamos todavía los teníamos, pero ¿qué es lo que nos ofreció? Cristo, esa vida en Cristo, esa fe, esa perseverancia en Cristo. Y eso es lo que el discípulo puede dar al fin.
más de cualquier limosna, más de cualquier ayuda, más de cualquier cosa que uno pueda dar, es Cristo lo que podemos ofrecer, lo único que tenemos para ofrecer. El propósito y el fin de la agrupación es eso mismo, compartir ese don de Cristo uno con el otro, ofrecer un lugar, crear un lugar para juntarnos, recordarnos y vivir esa vida en Cristo juntos, porque así juntos, a través de esa vida compartida, podemos reconocer el Cristo presente entre nosotros. Tal vez no lo vamos a reconocer inmediatamente, nos va a faltar, nos va a tomar un poco de tiempo, 8 días. Tal vez cuando nos reunimos no siempre va a ser Cristo el primero que hablamos o el primer tema, pero después, he pensado y con todas muchas conversaciones que he tenido con agrupados, cuando se acuerdan de esos años atrás, ah, mira, sí, ahí estaba Cristo entre nosotros, entre nuestros amigos, en nuestros círculos, en nuestras conversaciones. It's a delayed reaction at the end what it is. Así que miremos como el Padre Llorente, esa obra que él continuó, sigue hoy día, sigue ser apreciado hasta hoy día. Fíjense en el movimiento, en lo que estamos haciendo para llegar a su beatificación. Es todavía una obra que nos une, que nos llama hacia Cristo. Aunque no tengamos más Padre Llorente entre nosotros, nos toca a nosotros a continuar esa obra que Él también llevó en este mundo. Continuamos a encontrar esa inspiración para encontrar a Jesús en nuestra vida y compartirlo con nosotros agrupados, con todas nuestras amistades, nuestro mundo. Porque en cuanto hacemos eso, que mantengamos también la memoria del Padre Llorente vivo en nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.